traen dos presos aquí, se tiró el Dicrín. Se tiró el Dicrín, esa plama, primo, ¿qué es lo que pasa? Cuénteme su historia, venga, que yo no cobro, Wiu. No, que yo tengo un carretón y me la hallamos ahora aquí en la Carolina. Primo, ¿dónde fue que se encontró la plasma, primo? Primo, la plasma, ¿dónde fue que se la encontró? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, esa plasma. Pero habla, defiéndete si tú no tienes nada que ver con eso. La encontramos para allá arriba. ¿En dónde fue allá arriba? En el... ¿Cómo se llama? Para acá, por el liceo. ¿Por el liceo? En la basura. Entonces, no. ¿En la basura? No, yo soy lavador de la patrulla. ¿Y prende, y prende? No, eso no prende. ¿No te dio tiempo a probarla? No, 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 eso no prende. ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? ¿En qué sitio fue que te dime, cojo. Yo tengo un carretón, mi trabajo está haciendo limpieza ahí en la Carolina. Me hallé esa plama dañada, ¿verdad? Que la pueden conectar. Y oye, yo me agarré los gallines de mafa que me trajeron. Pero yo vine porque yo soy serio. Aquí está mi teléfono, ve, me gané a botar una basura ahora mismo eso. ¿Tú te dedicas a botar no, basura? No, yo lo llevo a ustedes ahora mismo, donde está, donde fue que yo me hallé la plama. ¿Qué ellos dicen? ¿Por qué te traen? No, yo me trajeron de una vez, el que ven camino y ya, ve. Y él me conoce y sabe que yo soy serio. Ve mi teléfono ahí. ¿Entonces te dedicas a qué? A botar basura en un carretón y nos hallamos esa plama. ¿Y el carretón a dónde está? Que tenemos en un motor que llegaste. Ah, que yo sé que primero en el motor hacia de la vuelta. ¿A dar la vuelta? Claro. ¿Y en el motor ustedes tenían la plasma, cojo? Ni ahora yo con ella ahí. Bueno, vamos a ver, aquí se lo han llevado con una plasma que supuestamente cargaba en un operativo que ha realizado el Dicrín en la calle de esta provincia de La Vega. Mírenla ahí. Dicen que no sirve, vamos a ver el resultado del cojo y el otro, que dicen que no. Y la policía dice otra cosa, vengo ahora. Nosotros, ¿verdad? Ahí la televisión. No, no, no. Claro, pero ahí. Para fin de investigación. ¿Verdad? Ahí la televisión no sirve. No, claro, eso no sirve. Para fin de investigación. Déjenos seguir trabajando. Yo tengo cinco muchachos. Bueno, están probando la televisión a ver si funciona o no. Vamos a ver si es verdad. La conectaron y no dice nada, no prende. Vamos a ver si es verdad. Yo dije que se la encontraron en un basurero. Prendió, pero... ¡Ay, pero prendió! Prendió, pero está rota. A ver, no, yo sé, ustedes son los que saben, porque ustedes son la ley y están trabajando, ustedes están trabajando. Bueno, ella prendió, pero está rota la pantalla. Investigar, no vamos a despachar en una hora, hay que esperar que terminen. Entonces, el televisor prendió, pero se vio con la pantalla cuarteada. Partido que está, yo le dije que fuera donde la botaron y no quería ir de una vez. ¿En qué sector fue que tú te encontraste eso? Ahí entrando a la Carolina y te parece el área que yo trabajo ahí en casa. ¿Pero tú andabas en el carretón o andaba? Yo andaba en el motocito, pero imagínate, yo esperaba que yo me procese. Cojo, ¿y qué pasa que te veo cogiendo esa pierna? ¿Qué fue lo que te pasó? Yo soy mocho de ese pie. ¿Tú tienes una prótesis? No, yo soy lisiado de ese pie y trabajo así con pie. Hay que esperar la hora que termine. ¿Y usted, primo, qué tiene que decir? Porque no me hay cojo que está cogiendo no, payola, yo hable. No tengo que decir nada porque pero tú no conoce. ¿Cómo que a ti te ¿cómo que a ti te conoce? ¿Ustedes son joseadores de chatarra y vainas así? Claro, nosotros no. ¿Fichas tiene? No, ¿y tú, fichas? Nosotros estamos limpios, Nosotros en una hora, si Dios quiere, no digo estamos nada. Para ¿en una hora? En un barco, vean de la mujer mía, dile que nos trajeron para acá. Ah, ok. Allá. Dile que nos trajeron. Ah, está bien. Bueno, mientras el proceso se aclara, en un día que no hay nada nublado, los primos van a permanecer presos. En una más del quinto que te quede el Wiu Wiu, la leyenda del Gado Noticias hasta aquí. ¡Me voy! ¡Ey, Wiu Wiu! ¡Me voy a poner mal! ¡Ey, yo! ¡Dame la clave Wey, cuando ellos, wey, cuando ellos frenaron también tú estabas, loco. Güey, cuéntame, tú estabas también cuando yo te frenaba ahí claro, por el mercadito. No quitan todo. ¿Qué te quitan? Claro. Vamos contigo, Bambán, ven, ¿qué te quitan? Que Bambán ni Bambán, que Bambán. ¿Qué te quitan a ti, dime? ¿Qué te quitan a ti? Me quitan los celulares y los cuartos, son ladrones. Uno, ¿a ti qué te quitan? No sé, ahorita, dime de nuevo, que estamos de nuevo aquí. Dos cadenas y el teléfono. Dos cadenas y el teléfono. ¿A ti qué te quitan? Dos cadenas y 16 mil pesos. ¿Pero tú te levantaste ahora? Sí, ahora. Güey, a ti el número 10, ven para terminar. ¿Qué te quitan a ti? Pues fue a Cabana, a La Vega, fue. ¿Qué te quitan a ti? A ese también le quitan y lo violaron. Tres cadenas. ¿Tres cadenas a ti? Y el teléfono. Entonces... Aquí hay uno, dos, tres. Y hay gringo también. Gringo, el gringo andaba en el coro. Entonces, para que tengan una idea, señores, esos videos de ellos fueron de hace como un mes atrás, que le frenaron en lo que fue
supuestamente en la avenida Inver. Brioso, se está llevando el caso a estas personas que fueron atracadas hace un mes. Todos. Ese es el coronel que más trabaja. Bueno, señores, vienen con otro aquí. Brioso diputado. Manito, manito, el gordito te está diciendo que ustedes que son los que saben. Dale, sí. No, porque si hay identificante. El gordo está diciendo que le preguntan a ustedes que ustedes son los que saben de eso. ¿Quién fue que te invitó? Que él no andaba. Yo no. Si hay identificante, me van a identificar. ¿Quién fue que te invitó a beber aquí para la vega? ¿Quién fue que te invitó a beber? Supuestamente. A beber. Sí. El gordito andaba con ustedes. El gordo, vinimos a buscar el gordo, ¿no es verdad? Sí. Y andábamos bebiendo. ¿A dónde vinieron ustedes a buscar el gordo? ¿Eh? ¿A dónde? A la vega. Sí, a la vega. ¿En qué parte de la vega? Pero entonces, yo no sé andar aquí. La vuelta fue, manito. ¿Hicieron algún tipo de atraco ustedes aquí? ¿Qué era otro que está ahí? Yo estaba aquí, mira, seguro, 100%. ¿Cómo fue, hermano? Manden a buscar a la persona que está ahí, que yo no tengo que ver nada con esto. Entonces, ahí se encuentra uno que llevaron, que se llama Jonathan, que no quiso hablar. Los otros tres que están ahí. Sí, ¿qué tienen que ver ellos con esos supuestos atracos? Porque ya era que venían en el carro, yo estaba aquí. ¿Tú no andabas en ese momento cuando ellos estaban atracando en la autopista Duarte? ¿Dónde ellos se atracaron? Yo no andaba. Bueno, señores, aquí lo están escuchando ellos. La otra versión lo están sacando aquí para seguir las interrogaciones con él. Entonces, hermano, no tiene que ver nada con eso, de los pertrechos, hermano, de la DSD. Eso no me entra en ningún brazo a mí, hermano. ¿Cómo así? Esa ropa no me entra en ningún brazo. ¿Que no te entra nada? No. Entonces, ¿tú dices que son ellos tres que tienen que ver con eso? Claro. ¿De dónde son ellos, hermano, finalmente? Los tres que usted está diciendo que son ellos los que tienen que ver con eso. Quiero decir, Jonathan, que supuestamente andaban en un vehículo con pertrecho de la DNCD y atracaron a una joven que está aquí y a otro más. ¿Qué tú tienes que decir? ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Hermano, en su defensa, ¿qué puede decir de eso? ¿Es cierto o es falso? ¿Usted fue pasado aquí en la vega ayer? ¿En ese vehículo que está ahí? ¿Afuera? ¿Dónde tú eres, Jonathan? Bien, señores, ese muchacho se llama Jonathan, ahí lo están acusando también de haber participado en lo que se le está acusando supuestamente. Manito, te están boceando de toda esa gente de afuera, ¿te puedes defender? Bueno, ahí están los querellantes, señores, allá afuera, regados, diciéndole de todo. ¡Qué lío, señores! Vengo ahora con el último. Manito, en su defensa, ¿qué tiene que decir ya para finalizar esto? ¿Qué usted hacía en el vehículo con los otros muchachos? ¿Con los componentes? ¿Cómo es? Bueno. Hermano, ¿tiene que decir algo? ¿Un supuesto atraco, una vaina ahí? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es? Es una banda, ellos son muchos. Bueno, aquí estos muchachones son los afectados en su gran mayoría. No todos fueron asaltados. Eso es lo que va. Es una más del quinto que de qué, de Wii, la ley entregada a los niños aquí. Me voy. Wii.